perdón, no, Mickey, bro. Cuando empezó parecía, ¿no? Esa onda que habías hablado. Es más tipo jazz, ¿no? Esta música, ¿no? Me encanta no, la música. Es más, bueno, nos vamos. Hoy comienza la Expo Prado. La Expo. 2020. Hacemos contacto con la movilera Isabel Sanguinetti, que está en compañía de la flamante embajadora británica en nuestro país, Faye O'Connor. Le damos la bienvenida a ambas a Desayunos Informales. ¿Cómo andás, Isabel? ¿Cómo te va? Muchas gracias, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bárbaro. Bien. Bueno, acá estamos en la Rural del Prado, en el primer día de esta Expo Prado. Bueno, una mañana re linda, parecía que iba a llover y se vienen unos días espectaculares y todos con la emoción de que arrancado esta Expo Prado y se pudo realizar este año. En este momento estamos en el pabellón británico, donde ahora vamos a conversar con la nueva embajadora británica, Faye O'Connor, que llegó hace exactamente un mes a Uruguay, el 8 de agosto específicamente. Y este año el pabellón lo que busca es comunicar y promover los negocios, promover la colaboración con el medio ambiente y la educación. Así que, Faye, nos cuenta un poco cómo te recibió Uruguay. ¿Estás contenta? Sí, gracias. Y bienvenidos todos a nuestro pabellón. Pues, obviamente, alineado con los protocolos, pues tenemos que usar mascarillas, pero si no les molesta, lo voy a sacar para ser mejor entendido. Sí, sacártelo tranquilo, así te escuchamos bien. Pues, muchas gracias. Pues aquí es nuestro pabellón. Es mi primer año, obviamente, en el Expo Prado y estoy muy feliz de estar aquí. Pues nuestro séptimo año aquí. Entonces, para nosotros también es una tradición muy grande. Queremos realmente estar aquí para mostrar al pueblo uruguayo qué significa estar británico, qué significa vivir en el Reino Unido. Este año tenemos tres enfoques. Tenemos asuntos comerciales, sí. Tenemos la relación con el medio ambiente y tenemos también relación con educación. Pero obviamente también tenemos un toque de cultura aquí con un playlist de canciones que era hecho desde sugerencias por parte del pueblo, de las personas uruguayos. Y también tenemos algunos productos relacionados por Harry Potter. Entonces también queremos realmente tener los corazones de los uruguayos aquí. Bueno, felicitaciones. Estamos al tanto de la playlist de Spotify. ¿Fue idea tuya, es real? Sí, pues con mi equipo de la prensa nos decimos, pues, ¿por qué no? Preguntamos a todo el pueblo uruguayo qué canción le gusta más de las canciones británicas, porque hay miles, obviamente, y muchos grupos muy famosos. Bueno, pero más de 500 respuestas obtuvieron. Sí, sí, y pues tenemos un playlist de más de 40 horas, creo. Entonces, pues ha sido muy popular y espero que todos puedan escuchar su canción aquí. Bueno, durante toda la Expo Prado, imagino, vamos a estar escuchando canciones nuevas y diferentes elegidas por el público uruguayo. ¡Qué más lindo! Sí. No, y también, si alguien piensa que algo falta, que nos avisen también, ¿no? También, Isabel, quería mencionar que tenemos una pabellón virtual, que significa para la gente que no quieren venir o no pueden venir, o por lo de la pandemia, tenemos un pabellón en línea donde también pueden escuchar las canciones, pero también ver todas las cosas que tenemos aquí. Y contanos, ¿a dónde tiene que ingresar la gente para vivir esa experiencia virtual? Ah, pues vamos a ponerlo en la línea. Está por lanzar más tarde hoy. pabellonbritanico.com.uy. Buenísimo. Todos los que quieran vivir la experiencia virtual, sí, pueden acceder a la página y ahí, bueno, van a poder vivir cada stand y cada actividad que hay en cada stand como si estuviesen acá físicamente presentes. Sí. Contanos también, bueno, primero también el hecho de que llegaste a Uruguay hace un mes. Sí. Sabemos que la embajada lo primero que te acercó fue un mate cuando estabas en cuarentena. Sí. Contanos, ¿te gustó? Sí, pues muchísimo, pero tengo que decir que me gustó más los alfajores y también los niños, ¿no? Eso ya es un hecho en nuestra casa. El mate me gustó, pero todavía, pues mi corazón sigue siendo con el té, como parte de mi tradición, obviamente. Pero es muy bien venir a un país y probar diferentes cosas, ¿no? Y sí, hay que probar. También mismo que probaste el chivito, además el yo-yo, veo que sí, la tradición uruguaya te está acaparando. Decime que probaste el asado también. Sí, no, ya hemos probado el chivito y también el asado, pero tenemos ya muchos comentarios también por Twitter que el chivito que probamos no era el mejor. Y pues yo espero también que haya muchos productos aquí o platos aquí uruguayos tradicionales que podemos probar en estos siguientes 10 días. Claramente que sí, vamos a poder también darte más recomendaciones sobre otros chivitos. Hay tantas opciones en Uruguay que no te imaginas. Bueno, vamos a dar un recorrido por el stand y nos contás más sobre la propuesta para este año del pabellón británico para Expo Prado, las actividades que va a realizar en cada stand. Pues aquí es el área de asuntos comerciales y tengo que notar que en cada área tenemos una competencia. Aquí tenemos algunas placas que pues le da la oportunidad a algunos como saber un poquito más sobre el comercio entre el Reino Unido y Uruguay. Entonces esperamos que todos puedan participar en la competencia.
Tenemos algunas marcas británicas interesantes. Yo sé que algunos ya me han visto mis botas en el Twitter, entonces tenemos también representado aquí. Aquí por la primera vez tenemos una delegación virtual. Debido a la pandemia, vamos a traer 14 empresas británicas aquí, pero en una manera virtual. Hemos organizado más de 50 reuniones con empresas locales aquí. Eso significa que obviamente no pueden viajar ahora, pero significa que podemos como fortalecer algunos enlaces entre nuestras empresas, quizás hacer más negocios a través de este como delegación virtual. Sí, destacar eso de los negocios, de la educación, del cuidado del medio ambiente, siempre la interacción entre Uruguay y Reino Unido es lo que hacen énfasis ustedes con el pabellón. Sí, exactamente. Pues aquí también tenemos un ejemplo de inversión británica en Uruguay que tiene que ver con productos sanitarios, que significa que también tenemos gel y cosas en el pabellón para limpiarnos. Entonces también queremos mostrar que hay mucho comercio activo entre nuestros dos países y también otros productos sanitarios relacionados con nosotros. Tenemos una tradición muy buena relacionada con la sanitación y la salud, y obviamente en estos tiempos ya es más importante que nunca. Entonces queremos también mostrar que hay algunos productos británicos que quizás pueden ayudar en este momento por ser sano, ¿no?, y seguro. Claro que sí, más durante esta Expo Prado, que está el protocolo sanitario, siempre alcohol en gel, siempre tapaboca. Y mantener con ese cuidado está muy bueno. Sí, pues aquí empieza nuestro lugar de cambio climático. También otra competencia aquí. La competencia aquí es más para que la gente sabe algunos hechos sobre el cambio climático en el Reino Unido, sobre nuestras leyes, nuestros esfuerzos. Y también hay una encuesta aquí que queremos que hagan la gente. Y van, todos que entraron van a poner en una lotería para tener un té conmigo después del Expo Prado en mi residencia. Entonces, que vengan todos a hacer sus fotos y hacer la encuesta, por favor. Buenísimo, más que invitados. Y bueno, cada uno puede llevar su mate también, si no le gusta el té al uruguayo. Exactamente. Pues vamos a ofrecerles también los productos uruguayos, sí. Buenísimo, así me gusta. Bueno, y también destacar que todos los años la Embajada de Reino Unido premia a todas las razas que son de origen británico. Sí, sí, eso también voy a intentar hacerlo, pero este año, más que antes, yo creo que tenemos muchísimos premios para dar. También tenemos premios para machos y para hembras, que significa que hay muchos premios y mucho tiempo para hacerlo. Entonces, quizás a veces va a ser un miembro de mi equipo, pero yo creo que casi voy a vivir aquí para los siguientes 10 días, ¿no? Y estoy pues encantada que las razas británicas siguen siendo un parte muy importante de la agricultura, y obviamente nuestros vínculos relacionados con la agricultura son tradicionales y muy fuertes, y sigue siendo muy importantes hoy. Buenísimo, Faye. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quien quiera conocerla puede venir acá al pabellón británico en la Expo Prado. Ha sido un placer. Esperemos vernos estos días y los estamos esperando todos acá en la Expo Prado 2020. Muchísimas gracias, chicos. Volvemos a piso. Isabel, decirle que está invitadísima, por supuesto, la embajadora británica a desayunos informales aquí a la mesa, que va a estar siempre bienvenida. Dicen que estás invitadísima a la mesa de desayunos informales, que sos siempre bienvenida. Ay, pues muy bien. Lo haré. Muchas gracias a todos. Ya la verán por ahí próximamente. Vamos a probar otras recetas. Hoy también tengo aquí un parte de mi residencia para invitarles. ¿Quieres llevar a toda la residencia? Ah, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Isabel, por este contacto. Saludos. Nos vemos. Un placer.